Sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. La sanadora voz de Dios es una energía, es una frecuencia que no se escucha con los oídos. Puede ser que la escuchemos a veces con los oídos. Pero la voz de Dios, la sanadora voz de Dios, es una energía, es una frecuencia en nosotros. Sintamos, sintamos, sintamos así a medida que van entrando a esta secuencia. Nuestros hermanos y hermanas los sorprendemos con una energía muy alta, ¿no? Vibremos, sintamos, estemos dispuestos a sentir la sanadora voz de Dios, que es una frecuencia. Y así, cuando estén ingresando nuestros hermanos y hermanas, los sorprendemos con una energía súper alta, vibrando el amor de Dios. Acepto el amor de Dios. Acepto el amor de Dios. Wow. Sentí, sentí conmigo. Jesús nos dice, esto no lo podemos hacer solos, ¿eh? Esto no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer solos y no estamos solos. Esto no se puede hacer en soledad, en cautiverio. Wow. Y precisamente, qué loco, ¿no? Qué paradójico. Precisamente el cautiverio, el encierro que nos ha brindado la pandemia, ¿no? Ese lapso loco, ¿no? Re loco ahí en el tiempo, ya olvidado, ya soltado, nos ha invitado, nos ha posibilitado, qué loco esto, ¿no? Nos ha posibilitado reunirnos, todos estos encuentros, ¿no? Por Facebook, por Zoom, por Instagram, por YouTube, ha comenzado, ha resurgido, se ha motivado, ha florecido a raíz de una pandemia, ¿no? en la cual todos nos tuvimos que recluir casi obligatoriamente, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? Es
como un movimiento de aparente contracción en el que nos tuvimos que contraer, valga la redundancia, y estar por un momento aparentemente aislados, y desde ahí es como que explotó una bomba, ¿no? Como que explotó una bomba de luz, ¿no? Wow, esto no lo podemos hacer solos. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Y esto, como siempre, siempre, siempre tengamos muy presente esto. Enseñe quien enseñe, esté quien esté hablando. La invitación siempre es a una experiencia, es ir más allá de las palabras. Que no me quede solamente con saber que la sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Yo quiero una experiencia de eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy o lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Invitar a una experiencia, invitar a la voz sanadora de Dios en nosotros. Es una frecuencia, es una vibración, es una energía que sana, que nos sana, que nos une. Padre, estoy dispuesta a tener una experiencia de ti. Estoy dispuesta a escuchar la voz que habla por Dios, no con los oídos, con el corazón, con el sentir, ¿no? Respiramos juntos y abrimos juntos nuestro corazón y nos hacemos permeables a la luz, nos hacemos permeables al amor, nos hacemos permeables a sentirnos. No hay mucho misterio, a pesar de que pareciera que sí a veces, ¿no? Con respecto a la luz, cuando hablamos de la luz, cuando hablamos de la luz, de la dicha, de la paz. La luz es este sentir, la iluminación es un reconocimiento, es este reconocimiento de que somos tal como Dios nos creó y que estamos siendo amados completamente por nuestro Padre y que somos amor, ¿no? Como vimos ayer. ¿Se acuerda? Este día le pertenece al amor. Hoy voy a reconocerme amoroso o amorosa. Hoy voy a reconocerme amado. Hoy voy a reconocer que se nos está pidiendo que reconozcamos eso para poder extenderlo, ¿no? Para cumplir mi función. Por eso ayer declarábamos, no tendré miedo de nada. Y hoy, por supuesto que lo seguimos declarando. Hoy no tendré miedo de nada. Buen día, Gloria. Buen día, Elizabeth. Buen día, Claudia. Buen día, Viviana. Buen día, Alicia. Buen día, Marta. Buen día, Liliana, Graciela. Oh, Alicia nos comparte. Buen día, tengan todos los hijos desde la pandemia. Ah, mira, justo. Y cada día comprendo mejor las lecciones del curso de milagros, gracias por siempre estar ahí. Y sí, porque nos potenciamos, ¿no? No es porque se expliquen, sino porque nos potenciamos. Estamos aquí
para escuchar hoy la voz, la sanadora voz, que protege todas las cosas. Estamos aquí hoy para escuchar la voz y nada más que eso. Estoy aquí para escuchar esa voz en mi corazón. Bueno, mis hermanas, qué lindo. Escuchemos y tomemos conciencia de quién habla, ¿no? A veces no nos damos cuenta de quién nos está hablando, ¿no? De quién nos está susurrando al oído. Y a veces eleva su tono de voz, ¿no? Esa voz con mayúscula. No para reprendernos, sino para movilizarnos. Hey, esto es en serio, ¿no? No tiene nada de serio en cuanto a de que no nos tomemos todo tan en serio. Esto es un sueño. Pero sí es serio en el sentido de, bueno, pongámonos ahí, ¿no? Pongámonos las pilas. Acá necesitamos entrenar nuestra mente, necesitamos ser coherentes, necesitamos ser conscientes de quiénes somos. Entonces, tomémonos estos segunditos para que no sea una lección más, para que no sea una lectura más, para que no sea un encuentro más y ponernos bien presentes, ¿no? Este es el único momento que hay y quiero ser consciente de que la voz que me está hablando es la voz de Jesús, es la voz de nuestro Maestro y está representando la voz del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. Él no habla por su cuenta, él está hablando con la voz del Espíritu Santo. Por eso nos dice en la lección de hoy, escuchemos, escuchemos. La lección de hoy es la sanadora voz de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? Protege hoy todas las cosas. Y nos dice, escuchemos, escuchemos. ¿Está Jesús ahora sentado o parado al lado nuestro? Me viene una imagen, ¿no? Nosotros que estamos aquí reunidos en vivo, hoy domingo, por la mañana para la mayoría, para algunos ya es mediodía o la tarde. Y los que lo están escuchando en diferido, los que están escuchando la grabación, y hemos sido convocados, ¿no? Hemos sido convocados y Jesús está con nosotros, aquí, sentado, parado, con nosotros. Y nos dice, escuchemos, escuchemos hoy a la voz que habla por Dios. La cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo fue. Esa voz que habla por Dios está en nosotros. Es un sentir esa voz. Es tal vez algunas veces lo hemos sentido o escuchado como una intuición, ¿no? Como que intuimos algo y ahora estamos aprendiendo a confiar, ¿no? A confiar, no confiar ciegamente, ¿no? No es que escuchemos cualquier voz, pedimos
Por eso estamos orando, ¿no? Por eso estamos determinando. Quiero escuchar solo tu voz. Buen día Dani, qué bueno, buen día, qué bueno que estemos juntos, ¿no? Qué bueno este encuentro y todos los encuentros. Escuchemos, escuchemos la voz que habla por Dios en nuestro interior, esta intuición, esto que está en nuestro corazón, cuando decimos o nos dicen, ¿no? Escucha tu corazón, abre tu corazón, le respiramos, respirémosle juntos a nuestro corazón, a nuestro pecho. Permitamos que se abra, permitir, ¿no? Esa palabra, ese verbo tan importante, tan clave en nuestro despertar. Es clave, el permiso es clave en nuestro despertar. Me permito, permito, me permito abrir mi corazón. Le respiro a mi corazón aquí, en mi pecho. Y escucho, estoy dispuesta a escuchar, dispuesta, dispuesto a escuchar la voz que habla por Dios. Escuchemos hoy a la voz que habla por Dios, la cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo fue. Esta lección, esta experiencia es tan cierta hoy como siempre lo fue. Sin embargo, este día ha sido seleccionado. ¿Ves qué loco, no? No es un día cualquiera. No es un momento cualquiera. ¿Y qué hay de este momento? Este momento no es un momento cualquiera, es un momento especial, es un momento de gloria, ¿no? Este día ha sido seleccionado como aquel en el que hemos de buscar y oír, aprender y entender. Este día ha sido seleccionado como aquel en el que hemos de buscar y oír, aprender y entender. Sigue Jesús diciéndonos, respira conmigo y sintamos juntos. Él está aquí, junto con nosotros. Él está en nosotros. Y nos dice, wow. Sentí su mano en tu hombro. Escuchemos juntos. Escuchemos juntos. Como lo hemos hecho ya antes, en el tiempo. Escuchemos juntos. Pues lo que nos dice la voz que habla por Dios, no lo podemos entender por nuestra cuenta. Wow. Ni aprenderlo estando separados. Escuchemos juntos, pues lo que nos dice la voz que habla por Dios, ponete la mano en el corazón si querés, si te sirve, no lo podemos entender por nuestra cuenta, ni aprenderlo estando separados. Nunca estamos separados, ¿no? Y ahora estamos. No sé si pueden sentirlo, mi hermana, mi hermano, pero esta es una invitación a tener una experiencia. Y wow, no importa cuánto dure esa experiencia, ¿sabes? Puede ser un atisbo, tantas veces Jesús lo dice, ¿no? Un atisbo, un momentito, este momento en el que estoy teniendo una experiencia de inclusión, una experiencia de no separación, una experiencia de que somos uno. Es un momento y tal vez se vaya esa experiencia, ¿no? Parece que se diluye, pero otra vez, no, no, esto es lo que quiero, ¿no? Esta experiencia de que no estamos separados. Yo no quiero aprender esto por separado, lo quiero aprender con mi hermano. ¿Por qué?
porque mi hermano y yo somos el mismo ser. Recordemos que al cielo se entra de dos en dos, ¿no? Y no es que voy a entrar con un hermano específico, un hermano en especial. Entro con mi hermano, ¿sí? Tomado de la mano de mi hermano. Entonces, esto no podemos aprenderlo solos, no podemos aprenderlo estando separados o creyendo que estamos separados. Díganme si por momentos no tienen esa sensación de completa unión, de completo amor. Y después es como que o nos da miedo o nos parece rara la situación o decís, wow, me estaré volviendo loco o hay algo acá que no va, ¿no? O no sé, no sé qué pasa o qué pensamos, pero obviamente tiene que ver con un pensamiento del ego y es como que abortamos esa experiencia. Pero todos hemos tenido o estamos teniendo, ¿no?, estos instantes santos, estos flashes de iluminación en el cual mirás a un hermano o a una hermana o cerrás los ojos y sentís, ¿no? Puede ser quien sea, ¿no? No importa quién. Puede ser el que menos te lo esperás, tal vez, ¿no? Pero puede ser, sí, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tus nietos, tus abuelos, tu vecino, tu primo, tu jefe, y de repente aparece tu enemigo, ¿no? Esto es lo que el perdón es, tu enemigo, ¿no? Por supuesto, entre comillas. Esto es lo que el perdón es. El poder. El permitirme, el estar dispuesto a, por un momento, sentir paz junto con mi hermano. Es esa sensación de tomarlo de la mano o tomarla de la mano, aunque no intervenga el cuerpo. Esto es lo que quiero experimentar. Wow. Claudia nos comparte, este día es un día señalado. Deseo sentir tu amor y la paz. Y hecho está. Este día está diseñado para eso. Así que no nos distraigamos. Pero eso no quiere decir que la distracción no aparezca, ¿no? Sí, aparece la distracción. Hemos puesto este mundo. Yo lo digo, todavía no lo dije, pero lo digo y ya digo, wow, qué loco, ¿no? Es loco. Hemos puesto este mundo ahí para distraernos. Y eso es lo que necesitamos deshacer, ¿no? Este mundo, tal como lo hemos puesto ahí, para que Dios no entre, para distraernos, ahora tiene otro propósito. Igual que el cuerpo, ¿no? Bueno, el cuerpo forma parte del mundo. Ahora, todo lo que he puesto ahí, quiero que esté a mi favor. Pero bueno, todavía hay algunas cosas que van a intentar distraerme. Me encanta la escena. Bueno, hay muchas películas o muchas series, ¿no?, que nos muestran a Jesús enfrentando a la tentación, bueno, del diablo, ¿no? La tentación del demonio. Es la tentación del ego, de nuestros propios pensamientos, que lo hemos visto de distintas maneras. Y poder experimentar esa tentación y decir no, ¿no? Ahí no, no, ahí no voy a entrar, aquí no voy a entrar. Respiremos juntos. Y no se trata de no ser tentados nunca más, sino cómo respondemos a la tentación o cómo respondemos a las tentaciones. Pero consideremos esto, que el mundo lo hemos puesto ahí para distraernos, para tentarnos. Pero ahora ya no tiene ese propósito, ¿no? Es como que estamos eligiendo con Jesús y estamos eligiendo juntos. Ahí está, esas son todas decisiones que hemos tomado por separado. ¿Sí? Cada uno de nosotros, perdidos, separados aparentemente, hemos tomado la decisión
Siempre igual es una decisión propia, ¿no? De que este mundo sea así como lo estamos viendo, ¿no? Peligroso, temeroso, con las tentaciones ahí de la enfermedad, de la muerte, del terror, del pánico, del miedo, de la injusticia, de la duda. Ok, eso fue lo que hemos hecho por separado. Y no vamos a entrar en por qué lo hicimos. Simplemente, ok, fue una experiencia, ya lo hemos experimentado y ahora nos hemos reencontrado, hemos decidido, por eso es un momento especial, ¿no? Este es el día señalado en el que nos reunimos, mi hermana, mi hermano, nos reunimos este día. Ya no estamos separados. Ahora estoy yo, ahora estás vos, ahora está Jesús. No estamos solos. Mirá, está Claudia, está Dani, está Gloria, está Elizabeth, está Viviana, está Alicia, está Marta, está Liliana, está Graciela. Estamos todos. Y todos los que se van sumando, todos los que lo están viendo, lo van a ver en diferido. Y mi hermana, a todos los que estamos convocando, Padre, wow, esto es un milagro. No pasemos por alto esto de estamos aquí para convocar. Esto lo vamos a ver un poquito más mañana, ¿no? Con la palabra de Dios, se nos ha dado la palabra de Dios. Pero nosotros estamos convocando, porque no solamente somos nosotros, ¿no? Estamos convocando a nuestros hermanos a que se unan a este propósito, a esta sanación que está ocurriendo en mí primero, ¿verdad? En mí, en vos, en ti primero, y a través de mi sanación que está ocurriendo ahora a todo el universo. Sí, somos uno con vos. Padre, somos uno contigo. Somos uno. No estamos solos, no estamos solos. Vamos, escuchemos juntos, pues, lo que nos dice la voz que habla por Dios. Pues, lo que la voz que habla por Dios, lo que dice la voz que habla por Dios, no lo podemos entender por nuestra cuenta ni estando separado, ni aprenderlo estando separado. En esto reside la protección de todas las cosas. En esto, todas las cosas están protegidas porque lo estamos haciendo juntos. Están protegidas porque mantenemos esa conciencia de unidad, de que no estamos separados. Y a ver, muchísimas veces estamos experimentando la separación y tal vez pocas veces experimentamos unidad, experimentamos unicidad, experimentamos la expiación con mayúscula. Y Jesús nos está diciendo, no te preocupes. Por eso, ocúpate de mantener en tu conciencia esos momentos en que sí estuviste experimentando o estás experimentando ahora esa unidad. Podemos verlo así. Yo lo siento así y así te lo transmito. Y
Fíjate, ¿no? Fíjate si vos también estás teniendo esta experiencia o estuviste teniendo esta experiencia. Es como un destello, ¿no? Y Jesús lo dice esto, como un destello de luz, un destello de amor, un destello de unión, ¿no? En el que, wow, en este momentito siento una paz, una luz, una alegría, me siento uno con mi hermano. Y tal vez ni siquiera puedo pensar en que me siento uno, porque es una experiencia, es una sensación, ¿no? Y a veces cuando le meto palabras, ¿no? Le metemos un pensamiento, ahí es donde se diluye la experiencia. Entonces, pero ahora lo podemos ver en este momento. Son como flashes, ¿no? Como luces psicodélicas, ¿no? Como luces, flashes así de wow, sí, ahora sí, y de repente parece que no, o más o menos, y estamos ahí, yendo y viniendo. Bueno, la idea es que cada vez tengamos más de estos instantes santos, de estos flashes, y que ese flash se vaya aumentando en el tiempo, porque estamos todavía experimentando espacio y tiempo. Entonces, que cada vez podamos experimentar más, por más tiempo y con mayor intensidad, estos momentos de no separación. No es que por momentos estemos separados y por momentos no, es la sensación de separación. Y ahí poder decir, Padre, esto quiero, de aquí para arriba, junto con mi hermano, junto con mi hermana y con Jesús. Por eso en esto reside la protección de todas las cosas y en esto se encuentra la curación que brinda la voz que habla por Dios, recordando ahora que esa voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros y es una frecuencia, sí, sanadora. ¿Podés sentir esta sanación ocurriendo en vos? Invitemos esta energía sanadora que sana el cuerpo, que sana el alma, que diluye las creencias, toda esa carga que hemos traído, esa carga ancestral, todas las ilusiones, las diluye esa voz, esa energía, esa frecuencia, esa vibración, y es una decisión entrar ahí. Por eso decimos que es escuchar la voz que habla por Dios y que escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Esto es lo que va a decir la lección de mañana. Pero esa palabra que está puesta con mayúscula no se experimenta, o al menos muy rara vez se experimenta como una palabra hablada. Es un sentir, ¿no? Y si se experimenta como una palabra hablada, es una frecuencia, esa palabra, esa energía, ¿sí? Es un sentir. Eso es lo que nos está sanando ahora. Por eso la invitación es a quedarnos un momento juntos sanando. Por eso sanamos juntos, ¿no? Como siempre dice Graciela, esas palabras que siempre están ahí puestas en el chat, ¿no? También, sanamos juntos. ¿Cómo sanamos? Juntos. Estando dispuestos a juntos experimentar esta energía, esta luz sanadora que está en nosotros. En realidad no viene de ningún lado. Es lo que nosotros somos. Y la sanación ocurre cuando yo soy consciente de eso, ¿no? Entonces,
por un momento y antes de entrar en la plegaria de la lección, solo sintamos esta frecuencia, esta luz que somos. No es algo que viene de afuera, es algo que está en nosotros. Solo siento, escucho la voz sanadora de mi Padre. Me reseteo, como dice Graciela. Y me reseteo y me vienen otros pensamientos y me vuelvo a resetear. Permito ser sanado. No te preocupes, no te preocupes si esa voz volvió a hablar. Si no escuchas la voz del ego, no escuchas la voz de la tentación, buenísimo, adelante y mantenete así. Si viene esa voz a tentarte y a decirte que esto no funciona, qué estás haciendo, o acordate que tenés que hacer tal y tal cosa, o te empieza a tener alguna dolencia física o alguna preocupación, ahí es donde practicamos volver. No, no, yo quiero escuchar junto con mi hermano, con mi hermana, la voz que habla por Dios. Escuchar es sentir. Jesús está con nosotros. Somos pilares de luz. Somos los pilares de Jesús. Llegó la hora de incluirse. Llegó la hora de incluirte, de incluirnos. Somos pilares. Wow. Somos pilares de luz. Somos los pilares de Jesús. Si estás acá, te digo esto. Si estás aquí conmigo, si estás aquí con Graciela, sos un pilar de luz junto con nosotros. Ni más ni menos. Y si es la primera vez que entraste, es exactamente lo mismo. Si hace 10 años que estás con nosotros o en la actividad con Jesús que sea, sos un pilar de luz. Somos los pilares de luz de Jesús para este mundo. Por eso somos los salvadores del mundo. Por eso este es un día especial. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas a través de mi perdón, a través de mi reconocimiento de que somos ministros de Dios y que tenemos una función aquí. Y la función es reconocer quiénes somos y cuál es nuestra función. Y otra vez te digo, si estás aquí hoy, si estuviste aquí todos estos días, todos estos meses, todos estos años, si aunque no hayas podido estar todos los días, aunque hayas estado un día solo, no hay vuelta atrás. Si estuviste acá o estás acá, es porque sos un pilar de luz de Jesús, con Jesús. No es que seas de Jesús. Somos del linaje de Jesús. No hay forma de que no. Hoy llegó el momento, mi hermana, mi hermano, de reconocer lo. Y estuvimos, ¿te acordás? Estuvimos tantas veces, llegamos a este punto y lo negamos. Wow. Pedro,
Somos Pedro, ¿sí? Hola Eliana, qué lindo que estés con nosotros. Ya no somos más Pedros, ¿no? Pedro que nos ha representado negando a Jesús, negando a Jesús, negando la luz, ¿no? Negando quiénes somos, por miedo, ya no, ¿verdad? Ya no. Hemos llegado muchas veces a este punto. Este punto, ¿no? Que Jesús en el texto lo marca como este punto de bifurcación, la bifurcación del camino. Y hemos elegido no escuchar o separarnos de Jesús, separarnos de la luz, separarnos aparentemente, ¿no? Es una decisión. Y llegó el momento, y este es el momento. Por eso estamos dichosos. Y por momentos parece que la cosa se pone fea y trastabillamos. Y eso es un coletazo, ¿no? Del pasado, de decisiones que hemos tomado en el pasado. Y ahora nos paramos firmes. No, ya no voy a negar más a Jesús dentro nuestro, ¿no? A esta sanación que está ocurriendo ahora, a la verdad. Ya no me voy a dejar engañar más por las ilusiones. A eso nos referimos, ¿no? Jesús nos está tomando de la mano. Jesús es nuestro maestro aquí, ¿no? En la tierra. Él está a cargo de alguna manera de todo esto que estamos haciendo. Y nos está pidiendo. ¿Se acuerdan cuántas veces nos dice, únete a mí, ¿no? Únete a mí. ¿Cuántas veces nos dice, no te voy a soltar? Y vos vas a creer que vos te soltaste o que yo te solté, y eso no es verdad. Y no importa. Lo único que importa es ahora. ¡Wow! Y qué honor, ¿no? ¡Qué honor! Trago saliva. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué honor! Que seamos discípulos de Jesús. Somos maestros de Dios. Y llegó la hora de que lo reconozcamos porque eso es lo que somos, eso es lo que somos aquí en la tierra, ¿no? No importa, porque viene esta cosa, ¿no? De otras dimensiones y sí, está bien, ¿no? En otras dimensiones estamos actuando de otra manera, pero aquí, ¿no? En esta dimensión, en el espacio-tiempo, en la tercera dimensión, tenemos la función de salir de esto, ¿no? De esta tercera dimensión. Porque nos espera, a ver, cuando digo nos espera es, está disponible ahora para nosotros esto que nos brinda esa quinta dimensión, esa sexta dimensión, a la cual tenemos acceso y de la cual muchos de nosotros hemos escuchado y vamos a seguir escuchando. Pero eso está ocurriendo ahora y está ocurriendo en nosotros. No es que está ocurriendo en otro lado, está ocurriendo en nosotros. Cuando hablamos de mundos paralelos, de vidas paralelas, ¿no? No me quiero extender mucho en esto, pero sé que lo escuchamos ahí, ¿no? Se escucha o tenemos acceso ahora más que nunca a esto. Y eso está ocurriendo y es energético, es vibracional, ¿no? En verdad es lo que nosotros estamos viviendo, es este paso que estamos dando. Gracias. Ay, Eliana nos dice, la sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Claudia dice, qué lindo, son los últimos coletazos.
me agarro más fuerte. Si llegamos hasta acá es porque Él confía en nosotros. Sí. Y llegó el momento de nosotros confiar en nosotros, ¿no? Sí, Él confía en nosotros. Yo confío en vos y confío en mí, ¿no? Confío en este Cristo que se está manifestando y que se está manifestando. Bueno, vamos con la plegaria. Qué lindo verlos. Qué lindo verlos quiere decir, qué lindo sentirlos, ¿no? Ver, escuchar, es sentir. Sí, gracias, Bárbara. Vivir en esa certeza, sí. Esa, y está muy bien puesto con mayúscula, ¿no? Esa. Porque, mira, lo digo y ya entramos ahí, ¿no? En esa certeza. ¿Ves? Que la fuerza también de la palabra, vivir en esa certeza. Gracias. Vamos con la oración a nuestro Padre, a nuestra fuente. Tu sanadora voz protege hoy todas las cosas, Padre. Sintamos, sintámoslo en el cuerpo inclusive, ¿no? Tu sanadora voz, esta vibración, esta energía, esta frecuencia, protege hoy todas las cosas, por lo tanto, dejo todo en tus manos. Tu sanadora voz protege hoy todas las cosas, por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada. No tengo que estar ansioso por nada. Pues tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar. ¿Y qué palabras transmitirle al mundo? Tu voz me lo indicará y tu voz me lo está indicando ahora. Y estoy dispuesta, dispuesto a escuchar esa voz. Aquieto mi mente, me aquieto y simplemente, sencillamente, me dispongo a escuchar. Y muchos de nosotros, por eso estamos practicando, ¿no? No estamos muy acostumbrados a esto. Y de eso se trata, ¿no? A que nos acostumbremos a esto, a que sea algo más natural, más fluido, ¿no? Me aquieto, Aquiétate y sabe. Tú eres Dios, ¿no? Aquiétate y sabe. Tú eres la divinidad. Wow. ¿Qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo? Lo siento, ¿no? Como decíamos al principio, eso que podemos llamar intuición en el corazón, no en la cabeza, ¿no? En el corazón. Padre, mostrame, ¿no? Padre, mostrame es, quiero escuchar la voz de Dios. Escuchar, la seguridad que ofrezco me es dada a mí. Claro, al yo confiar, al yo declarar, ok, hoy pongo todo en manos de mi Padre, porque su voz protege hoy todas las cosas. Pongo todo en sus manos.
No tengo que estar ansioso por nada. Y tu voz, la voz de mi padre, me va a decir, me va a indicar lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me voy a sentir en paz. Me va a indicar a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle. Me voy a sentir en paz. Ya me siento en paz. ¿Qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo? Entonces, la seguridad que ofrezco me es dada a mí. ¡Wow! Ofrezco seguridad. Me encanta eso, ¿no? Ofrecer seguridad. Porque esa seguridad que ofrezco me es dada a mí. O al revés, ¿no? Porque dar y recibir es lo mismo. Al yo sentir esa seguridad, puedo ofrecerla. Al yo sentirme el Cristo, puedo ofrecer Cristo. ¡Wow! ¿Alguna vez te imaginaste ofrecer Cristo, ofrecer el Cristo en vos? ¿Alguna vez te imaginaste ser un discípulo de Jesús, un maestro de Dios? ¿Alguna vez te imaginaste que tu función era ofrecer paz, ofrecer sosiego? ¿Alguna vez te imaginaste que la dicha está en vos y que al vos reconocer esa dicha en vos, esa dicha, esa luz, esa alegría, ese bienestar, o más que bienestar, eso es lo que le ofrecemos al mundo? Bueno, aquí está. Aquí está mi hermana, mi hermano. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Y Jesús nos pide que tomemos conciencia de eso. Esa es la expiación, ¿no? Sí, un maravilloso ganar, ganar. Sí, es una retroalimentación. Y Divino, comparte. Está Liliana primero. Padre, hágase tu voluntad a través de mí y tu manifestación quiero. Tengo que poder en esta certeza, como dice mi hermana. Poder en esa certeza. Vivi nos comparte. Respirar la inmaculada presencia con mayúscula de aquel que sabe y que ya recorrió el camino, unidos en su presencia. ¿Sí? Y siempre, siempre recordemos, mantengamos presente que cuando hablamos de su presencia, es en realidad es nuestra presencia, ¿no? Es su presencia en nosotros y es lo que somos nosotros. Padre, tu voz protege todas las cosas a través de mí. Uf, y esta parte, ¿no? Que también es tan nueva para nosotros, que es a través de nosotros. Tu voz protege todas las cosas a través de mí, a través de nosotros. Y ahí es donde nosotros hacemos este reconocimiento de que somos canales, mi hermana, mi hermano, somos canales y no tenemos que hacer la gran cosa porque ya está sucediendo. No tenemos que hacer esas grandes obras
porque ya está sucediendo, ya está ocurriendo. Y yo, parte de mi despertar es darme cuenta de que eso ya está ocurriendo y que ya no quiero interferir, ¿no? Eso sí se me pide, no interferir, ¿no? No interfieras, no interferir. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas a través de mí. Soy un canal. Cuando hablamos de estudiantes, ¿no? No sé por qué me está viniendo esto ahora, que somos estudiantes de un curso de milagros. Es verdad, somos estudiantes de un curso de milagros. Somos discípulos de Jesús. Somos ministros de Dios. Todo eso somos. Y somos estudiantes porque estamos aprendiendo. Pero aprendiendo qué y hasta cuándo, ¿no? Aprendiendo a experimentarnos tal como Dios nos creó. Entonces, ¿hasta cuándo somos estudiantes, ¿no? ¿O hasta dónde? Sí somos estudiantes, pero hay un momento en el que reconocemos nuestra maestría también, ¿verdad? Somos maestros de Dios, somos maestros, porque los maestros enseñan. Yo también les recomiendo, y puede que lo veamos un poco más también, ¿no? Con Graciela, el manual para el maestro de un curso de milagros que está al final del libro, donde nos habla de nuestra función como maestros de Dios. Entonces, a veces parece como que nos quedamos ahí arando en que somos aprendices, que somos alumnos, y es como que a veces nos ponemos ahí, ¿no? Como un poquito abajo de la cosa. Y tampoco es que nos tenemos que poner arriba de nada ni de nadie, ¿no? Simplemente es ese lugar que es justo ahí en el medio, ¿no? Ni más arriba ni más abajo. En el lugar en el que somos todos uno. Y que todos somos maestros de Dios. Y que también somos todos alumnos. Y que todos estamos aprendiendo y a la vez estamos enseñando lo que aprendemos y lo aprendemos mientras enseñamos. ¡Wow! Eso, ¿no? Lo aprendemos mientras lo enseñamos, mientras permitimos que fluya, ¿qué? La voz de Dios. Por eso tan importante esto, ¿no? De que se nos muestre a través de la voz que habla por Dios, que habla a través nuestro, ¿dónde debo, qué debo hacer, dónde debo ir, qué debo decir y a quién? Ah. Gracias, gracias mis hermanas, mis hermanos. Nos vamos ahí con un poquito de música. ¿A dónde nos vamos a ir? No sé, no nos vamos a ningún lado. Estamos aquí presentes. A ver si... Hoy estamos para recibir, ¿no? Para recibirlo todo y darlo todo. ¿Cuándo? Aquí y ahora. No tengo que esperar nada, no me tengo que preocupar por nada. Padre, gracias, 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 gracias mis hermanos, gracias mis hermanas por hacer esto conmigo. Te amo con todo mi corazón. A ver. Vamos a poner este otra vez.
Me encanta esta canción también. Tantas veces, ¿no? La hemos escuchado. Podemos decir, hoy vamos a decir, ¿por qué me quiero tanto? También, ¿sí? Porque te quiero tanto es lo mismo que porque me quiero tanto. Así que vamos a darnos un abrazo a nosotros mismos y decirnos, porque te quiero tanto, ¿sí? Te quiero tanto. Y lo incluye todo, ¿no? Lo incluye el cuerpo, incluye mi cuerpo, ¿no? Tu cuerpo, incluye tus creencias, incluye tus aparentes limitaciones, incluye tus dolores, tus aparentes enfermedades, tus miedos, tus angustias, tus dudas, tus virtudes, tus dones. Uf, todo, ¿sí? Todo. Lo amo. Y lo amo no es lo retengo, sino lo bendigo, lo lleno de luz. ¿Para qué? Para que aflore el Cristo en mí. Porque me quiero tanto y te quiero tanto. Porque me amo, te amo. Acepto el amor de Dios. Vamos con esa sonrisa, agradecidos, gracias Padre. Y nos regalamos esta sonrisa. Te veo, veo tu sonrisa. Te veo, Liliana, te veo, Eliana, te veo, Viviana, te veo, Marta, te veo, Dani, te veo, Graciela, te veo, Claudia, Bárbara, te veo. Gracias. Te veo, Alicia. Te veo, Marta. Gracias.